Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Seguirre Dávalos, toco el bajo eléctrico en Conjunto Basur y ya tengo alrededor de casi 7 años en Conjunto Basur. De pura casualidad, tal vez puede decirse, porque recuerdo mi hermano tocaba la guitarra y él un tiempo me dijo: te voy a enseñar a tocar la guitarra, y yo le dije: no me llama la atención. Y una vez lo acompañé, él tocaba en el coro de la iglesia, lo acompañé a un ensayo que tuvieron y ahí fue donde los escuché tocar y todo. Dije: ah, caray, como que me llamó la atención tocar la guitarra. Y ya después yo le dije a mi hermano: oye, ¿sabes qué? Si me interesa tocar la guitarra. Entonces él me dijo, recuerdo que me dijo, le dice: no, pues yo ahora no te voy a enseñar, porque yo te dije que si querías y tú me dijiste que no. Entonces, en ese tiempo salían muchas las revistas que de guitarra fácil. Entonces yo tuve que comprarme unas y las que mi hermano tenía yo se las quitaba. Y ahí fue donde yo miraba cómo se tocaba la guitarra, y yo creo que ahí fue donde empezó esta historia de la música. Mi familia, gracias a Dios, sí tuve el apoyo de mi familia. Nunca me dijeron que no. Les hice el comentario: me gusta la música. Y a pesar de que mi familia no somos, no hay más músicos, yo recuerdo que mamá decía que mi abuelo, por parte de su papá, él tocaba la guitarra. Y yo creo que es el único músico que yo sepa hasta ahorita que hay en la familia, aparte de mí, ¿verdad? Así fue que gracias a eso, pues yo creo que también tuve el apoyo de mi familia. Cuando empecé la música, tocábamos varios géneros. Recuerdo que tocábamos de mojado, tirillos, control, música norteña, Tigres del Norte, no sé. Entonces yo me acuerdo que yo escuchaba la música diferente y de estilo, ¿verdad? Y decía: caray, me gusta cómo toca esta persona, me gusta cómo los arreglos que mete él. Entonces yo creo que tal vez yo le fui imprimiendo a cuando yo tocaba una canción, poniéndole tal vez poquito de uno, poquito de otro, y yo creo que así es como pude lograr, no sé, mi propio estilo, si pueda decirse así, porque irle agregando, digamos, uno escucha y le ponemos sabor de todo, hay poquito de poquito. Yo creo que hasta ahorita no. He estado muy a gusto en este género en el que estamos tocando, lo que es el norteño, norteño sax. No es que desprecie o algo, pero la verdad otro género no he estado interesado hasta ahorita. Siempre he admirado mucho a Daniel Esquivel. Tony Meléndez, sí sería, yo creo que sería un honor para mí hacer una colaboración con cualquiera de ellos dos, yo creo, sería lo máximo para mí. Me levanto tarde, súper tarde, sí, de por sí. No, un día normal, para mí, estando aquí en casa, tengo un taller de mecánica. Y es algo que me dedico cuando estoy aquí en casa, ahí arreglando y descomponiendo carros. Eso es lo que hago en un día normal: estar con mi familia y estar aquí trabajando en mi taller. Sí hay alguien, mi esposa y mis dos hijos ahorita son los que más me inspiran a salir adelante para ellos, y son mi mayor inspiración. No hay que decir más. Pues yo creo que la mecánica, ya lo dije, tengo aquí mi taller y
pues es lo que siempre me ha gustado. Recuerdo de niño tenía mis carritos y según yo los arreglaba, papá tenía martillos, se los quitaba y los desbarataba los carritos, ahí según yo que para arreglarlos. Yo creo que ponía un carrito y sopa, le daba fuerte. Y yo creo que eso sería a lo que me dedicara, a la mecánica. Siempre me ha gustado simplemente. Híjole, yo creo que así sí es mucho lo que ha sacrificado uno como músico, porque más que nada la familia, el tiempo en familia, navidades casi uno nunca está en casa, momentos a veces difíciles, enfermedades, eso es lo que más he sacrificado, estar tiempo con mi familia, eso sería lo que más he sacrificado. Recuerdo, yo ya hace años, ¿verdad? Andaba con un grupo, Los Radiantes. Con ellos veníamos de tocar del lado de Río Verde. Y recuerdo que veníamos y el chofer que traía la van en ese entonces, él se pasó ahora sí que se fue en contra. Un pedacito y se lo agarró y en eso nos llega el tránsito y lo paran y al último le dijeron que andaba borracho, que porque se está en contra y pues uno como es de pueblo, de rancho, él se puso nervioso porque pues nos paró el tránsito y al último que este compañero que traía la van se lo llevaron a la cárcel, nos quitaron la van y ahora sí que nos quedamos a pie, ahora sí en Río Verde, nos quedamos en medio de Río Verde a pie en la madrugada y al último de raíz tuvimos que llegar a casa. Esa vez estuvo, ahora sí que da risa y era triste porque pues, caramba, en la madrugada, ¿quién nos iba a querer dar un ride? Pero yo creo que eso fue lo que sí recuerdo mucho en esta carrera de lo que es la música. Bueno, esperemos que les haya gustado este pequeño video, esta pequeña entrevista, esperemos haya sido sobrado. Aprovechar, mandarle saludos a toda la raza, a los amigos, todos que apoyan la música del Conjunto Agua Azul. Sigan apoyando ya en estos momentos, pues a quedarnos en casa y a disfrutar de la familia. Así que ánimo y saludos para todos y sigan apoyando la música del Conjunto Agua Azul.